felicito a nuestro presidente, el doctor Francisco Bosques Padilla, quien a continuación tocará el tema de colitis ulcerativa. Gracias, Aurelio. Buenos días para quienes están incorporando. Si me pasa la proyección, por favor. Me corresponde platicarles a ustedes lo que en la Semana de Enfermedades Digestivas en Washington se presentó a propósito de la colitis ulcerativa. ¿Cuáles son los propósitos de la charla? Revisar los trabajos que consideré, y aquí debo reconocer que hay un sesgo personal, como relevantes y que fueran presentados en esta reunión en Washington, y se agruparon en aspectos relacionados con la optimización del tratamiento, la farmacogenómica, el tratamiento de la enfermedad y las opciones de manejo, la edad como un factor que determina la conducta clínica, lo que usamos para el diagnóstico de la tuberculosis latente, el diagnóstico diferencial de acuerdo a las biopsias, el diagnóstico de displasia, el papel de la vitamina D y el trasplante de la materia fecal como una alternativa novedosa. El primer trabajo al cual me voy a referir es un trabajo firmado por el grupo de Chicago del doctor Hanauer, en donde lo que se busca es averiguar por qué el 15% de los pacientes a los cuales se les ofrece como alternativa la azatioprina o su droga activa, la mercaptopurina, no responden, y esto se debe a un fenómeno de metabolismo farmacológico, se deriva la tiopurina, y estos pacientes en particular metabolizan el producto a una droga que, si bien es inútil, sí puede ser tóxica, que es el 6-MMP. Y la enzima que determina esto se llama 6-tioguanil nucleótido, que es la forma activa del producto. En un estudio experimental multicéntrico, doble ciego, asignación al azar, se buscó mostrar si una dosis baja de allopurinol, el siloprim que ustedes y yo hemos usado para la hiperuricemia, podríamos cambiar la relación desfavorable del producto tóxico al producto activo, que es 6-tioguanina, en este subgrupo de personas que se definen como derivadores. Incluso los autores comparan una dosis de 50 y de 100 miligramos. En esta diapositiva les muestro a ustedes cómo es que la droga azatioprina es en principio transformada y eventualmente la xantinoxidasa la deriva. La enzima clave que determina esto está presente aquí en esta diapositiva y el producto final que buscamos es la 6-TG. Cuando lo expresamos de esta forma, resulta que en forma natural los seres humanos tendemos a metabolizar preferentemente, como se ve en esta parte de la diapositiva, y desafortunadamente los metabolizadores de este grupo, que se ven expresados aquí en la gráfica, tienen concentraciones anormalmente elevadas de la droga tóxica y concentraciones anormalmente bajas del producto activo. Se tendría que hacer una diferenciación ajustando la dosis a las características del paciente, y aquí se ve cómo desafortunadamente este grupo, si bien tiene cantidades razonables de producto activo, tiene niveles elevados de producto tóxico. Si pudiéramos personalizar la dosis, tendríamos un comportamiento como se ve aquí en la diapositiva. Entonces, estos autores incluyen a pacientes con enfermedad inflamatoria que tenían los siguientes criterios: enfermedad inflamatoria activa o dependiente de esteroides, que tuvieran identificadas las concentraciones del producto de la tiopurina y que tuvieran concentraciones anormalmente bajas de la parte activa, que es la 6-tioguanina, o una elevación anormalmente alta de este producto. Y esa relación debería encontrarse por arriba de 20. Que tuvieran una cuenta adecuada de leucocitos, y esos pacientes fueron aleatorizados a recibir 50 o 100 miligramos de allopurinol y ajustaron la dosis de azatioprina a un 25% de la dosis basal que estaban recibiendo. Se buscó, midiendo los niveles de 6-tioguanina, concentraciones por arriba de 260. La idea fundamental es la resolución de los síntomas expresada como el índice de Harvey-Bradshaw en un seguimiento a 24 semanas. Incluyeron a 73 pacientes, 44 con enfermedad de Crohn y 25 con colitis ulcerativa, 4 con enfermedad indeterminada, y la dosis promedio que recibieron se redujo de una media de 164 al equivalente a 66 miligramos. En sentido práctico, una sola tableta de azatioprina o el equivalente de 6 mercaptopurina.
En la cohorte en su conjunto, 39 pacientes alcanzaron el objetivo primario, esto es un 53%, y lograron eliminar los esteroides 37 de estos pacientes en un seguimiento a 3 meses. Tema importante porque el medicamento alcanza concentraciones muy lentamente. Lo que sí se observó de manera espectacular es que los niveles del producto terapéutico 6-tioguanina aumentaron de un valor basal de 177 a 402 en el lapso de 24 semanas y el nivel del producto tóxico se redujo de un valor medio de 9,949 a un valor final de 1,235. De manera que esa relación anormal por arriba de 20 quedó finalmente en un valor de 3, una diferencia estadísticamente significativa. La hepatitis, que es otro de los efectos secundarios de la azatioprina, se midió a través de los niveles de ALT y se observó que se redujo de manera significativa y que 20 de 25 pacientes fue capaz de cesar el uso de corticoides y 6 de 7 de budesonida. Al final, los autores consiguen lo que buscaban, personalizar el tratamiento. Y de esa forma se puede decir que en la actualidad se busca, al inicio, medir la expresión de la tiopurina metiltransferasa y clasificar a los pacientes midiendo los niveles del producto activo. Hay 3 escenarios. Si el paciente no tiene niveles ni del producto activo ni del tóxico, el paciente no está tomando el medicamento, no hay apego al fármaco. Si el paciente tiene niveles bajos, se le pudiera agregar en este caso la modificación con el allopurinol para conseguir niveles terapéuticos. Y si los dos productos están activos y el paciente tiene enfermedad, se trata de una falta de respuesta a esa clase terapéutica. El otro tema es lo que nos hemos preguntado respecto a si el adalimumab o el infliximab hacen diferencia en la práctica de todos los días en CUSI. Es improbable que se vayan a hacer comparaciones entre los dos medicamentos y en ausencia de estos estudios, la comparación se tiene que hacer a partir de bases de datos generados en la práctica habitual. Y los autores de este trabajo, en donde está el doctor Sanborn, Bill Sanborn de San Diego, es comparar la eficacia en el tiempo, en el mundo real de los dos fármacos. Y para ello, realizan una revisión retrospectiva de los expedientes para buscar eficacia en síntomas y actividad de la enfermedad y la necesidad de hospitalización y de cirugía como un parámetro de falla al tratamiento cuando recibieron cualesquiera de los dos medicamentos. Los desenlaces clínicos los midieron a través del score de Mayo, de la tasa de remisión y de la evaluación global del médico, así como el número de evacuaciones y la presencia de sangrado rectal. Esto lo determinaron los médicos tratantes en un seguimiento a 6 meses. Participaron 170 médicos, 380 tenían tratamiento con adalimumab y 424 con infliximab, características demográficas equivalentes. Esta tabla refleja las diferencias observadas. La única diferencia significativa fue en la respuesta en relación a la cantidad de sangrado, como ustedes pueden ver, una diferencia favorable hacia adalimumab con este valor estadístico. Pero al final, en el resultado global de la eficacia, se puede decir que tanto una como otra droga son igualmente efectivas para manejar esta condición. Otra de las cosas que se ha preguntado en el pasado reunión de la Asociación Americana de Gastroenterología es si el paciente que no responde al tratamiento lo podemos rescatar utilizando ciclosporina o infliximab. Los autores de este trabajo, un grupo oriental, hicieron un metaanálisis. Un paciente con CUSI grave que representa alrededor del 20% de los casos y que no responden al tratamiento corticoide intensivo necesitan algo más, o bien un cirujano. La ciclosporina y el infliximab son terapias médicas efectivas para lograr la remisión de ambas condiciones y por ello se utilizan y se hizo la búsqueda en bases de datos electrónicas para ver si había diferencias entre los dos productos. Se aplicó el metaanálisis usando un método definido como método de efecto fijo y se buscó el riesgo global y el intervalo de confianza respectivo. La tasa de colectomía y las complicaciones fueron los parámetros de eficacia o de falla al tratamiento. Se incluyó 5 estudios, 162 pacientes recibieron infliximab, 127 recibieron ciclosporina. El riesgo relativo global de respuesta fue de 0.5, es decir, se consigue con estos medicamentos recuperar a la mitad de los pacientes o más
que tienen necesidad de este tratamiento sin que se observara diferencia entre ellos solo al principio con respecto a colectomía con el infliximab. En cuanto a complicaciones posoperatorias, en los dos estudios, 73 y 62 pacientes recibieron el medicamento y la respuesta fue en cuanto a reducción del riesgo relativo sin diferencia significativa. Si lo vemos gráficamente, en esta tabla ustedes pueden ver la respuesta en cuanto a tasa de colectomía favorable al infliximab, este es el lado de la ciclosporina, y en cuanto a complicaciones postquirúrgicas, no hay diferencia entre los dos productos. En el mismo sentido, el grupo francés que diseñó este trabajo, que ya fue publicado hace algunos años en Lancet, tratan de responder la pregunta de cuán efectivo es el tratamiento a largo plazo. Ambos productos han mostrado ser efectivos, pero no se sabe qué pasa a la vuelta de 1, 2 o 5 años. El objetivo entonces fue evaluar el efecto de ambos tratamientos de los pacientes que participaron en este ensayo que se acuñó con el término de CISIF. Es un estudio que se realizó en el año 2007 y se concluyó en el 2010. Incluyeron 115 pacientes con colitis ulcerativa aguda severa que habían recibido corticoides y a los cuales se les dio una droga corticoide, como se describe aquí en esta dosis, y por azar se les dio ciclosporina o bien se les dio infliximab en el esquema convencional. A todos los pacientes se les agregó azatioprina una vez que hubo respuesta en la dosis habitual de 2.5 miligramos. El artículo original de Lancet mostraba los resultados en el seguimiento al término de 7 días en cuanto a eficacia, considerando esta escala de severidad. En cuanto a tasa de colectomía, el corte lo hicieron ellos al final de este periodo de tiempo en días, 90 días, un poco más. Y esto es lo que agrega el trabajo de la reunión de Washington, el seguimiento a 7 años. Y se ve que no hay diferencias. En el seguimiento promedio de la cohorte, que fue a 5 años, con ese rango de 4.2 a 5.9, seguimiento incompleto solo 23, la sobrevida libre de colectomía es similar en los dos grupos de 61 y de 65%. Otro de los temas que se buscó contestar es si el paciente en la tercera edad que desarrolla colitis ulcerativa tiene una conducta más benigna. Se acepta o se pensaba que la CUSI de inicio en la senectud tiene una tasa o evolución clínica más fácil, más simple, y rara vez los pacientes requieren inmunosupresores o terapia biológica. El hecho de tener que recibir corticoides no se había evaluado como un parámetro de mala respuesta. Ellos, en este estudio francés, identifican a un total de 473 pacientes mayores de 60 años en este periodo de tiempo, a los cuales los siguen por 6.3 años y ven qué pasa con aquellos que recibieron corticoides, grupo CS, y lo comparan con el grupo control que no recibió corticoides. Y quieren observar si la necesidad de recibir inmunosupresores o la necesidad de cirugía o la localización hacen diferencia. ¿Qué encontraron? Que 157 pacientes recibieron al menos en una ocasión corticoides. La mayoría de ellos recibieron prednisona o prednisolona. La probabilidad acumulada fue aumentando en el tiempo, de un 21% en el primer año a 39% y a 45% a 10 años. Que el grupo que recibió corticoides tenía una menor proporción de proctitis que el grupo control, y que los que tenían pancolitis son aquellos que recibieron corticoides con una diferencia estadísticamente significativa. Y la tasa de colectomía fue superior, de un 13%, contra solo un 4% del grupo que no recibió corticoides. Este trabajo subraya que el grupo de pacientes que reciben corticoides son un subgrupo distinto y que la edad no hace diferencia, y que este tipo de pacientes entonces van a requerir una aproximación distinta y que deberíamos, por lo tanto, a este tipo de pacientes darles de manera prematura inmunosupresores o incluso tratamiento biológico. Una parte importante del trabajo es que una tercera parte de este grupo de personas terminó desarrollando diabetes, de manera que no es una buena combinación senectud y CUSI que requiere corticoides. El otro tema es el relacionado con la presencia de tuberculosis latente. Hay dos pruebas, desafortunadamente esta prueba que utiliza la metodología del interferón liberado en un ensayo in vitro contra la prueba cutánea
son los que de alguna manera se comparan. Este trabajo es un ensayo experimental para probar la efectividad de golimumab en colitis ulcerativa. Y lo que hacen estos investigadores, el doctor Present es el autor del trabajo, en pacientes con UCI moderada severa les aplican los dos procedimientos, la prueba cutánea o la prueba de liberación de interferón gamma. Y esta prueba la utilizaron de acuerdo a lo recomendado convencionalmente, utilizando tuberculina o bien este producto que es un substrato distinto pero equivalente, o usaron la prueba de la liberación del interferón. Fueron tamizados un total de 1,283 pacientes con las dos pruebas antes de recibir el biológico. Y lo que llama la atención, ustedes lo pueden ver aquí, es la proporción de pacientes falsamente negativos con la prueba cutánea, prácticamente el 68%. Eso habla de que la prueba cutánea tiene una pobre sensibilidad. En cuanto a especificidad, también ustedes pueden ver un porcentaje variable de un 5% de pacientes que son falsamente positivos a la prueba cutánea en ausencia de tuberculosis. La concordancia no fue buena. La prueba cutánea y la prueba IGRA tienen una concordancia de capa de solamente 0.1. Y en conclusión, los autores de este trabajo consideran que la prueba de liberación de interferón gamma tiene una mayor especificidad y una tendencia a una mayor sensibilidad que la prueba cutánea. Reitero, el único problema es la disponibilidad. Los linfocitos de la lámina propia pueden ser de utilidad para hacer el diagnóstico diferencial de la enfermedad inflamatoria. Aquí ustedes saben que la CUSI y el Crohn deben su respuesta a los linfocitos de la mucosa. Y en el caso de la CUSI, lo que predomina son las células TH2 y en el caso del Crohn, los linfocitos TH1. Hay considerable controversia de si este paradigma de linfocitos pudiera ser utilizado como recurso de diagnóstico y los autores de este trabajo toman la capacidad discriminatoria de estas células auxiliares tipo CD4 en la lámina propia de pacientes con enfermedad inflamatoria. Se colectaron biopsias de la colonoscopía, se extraen los linfocitos asociados a la mucosa en un área de inflamación y se ve la proporción de linfocitos en cada uno de estos dos grupos. Este equipo de citometría de flujo es el que permite caracterizar la subpoblación de linfocitos con marcadores que se muestran aquí que son específicos. Lo que el equipo genera es estos patrones de respuesta o moteado que nos permiten identificar células CD4 y células CD8 y lo que estos autores encontraron es que primero desarrollan una cohorte de entrenamiento, detectan un aumento en la expresión de estos marcadores que señalan a los linfocitos TH2 en comparación con los pacientes que tienen enfermedad de Crohn, diferencias estadísticas que llevan luego a generar una ecuación de discriminación que genera una curva de sensibilidad cercana al 95% con el intervalo de confianza y con esta metodología ellos pueden discriminar perfectamente CUSI de enfermedad de Crohn. El paciente que tiene células T auxiliadoras permite distinguir una de otra enfermedad y esto podrá ser de utilidad en pacientes que tengan condiciones clínicas que lo justifiquen. Finalmente, voy a platicar a propósito del RNA de interferencia o microRNA. Hay estudios que han demostrado que el RNA participa en la generación de inflamación y en la transformación neoplásica. Buscaron validar los hallazgos de estudios previos en una cohorte independiente, identifican los microRNA y estos los obtienen de una mucosa no inflamada, en donde no hay ni displasia a nivel de recto sigmoides y lo comparan en la evolución en un subgrupo de pacientes que tuvieron neoplasia remota 23 y pacientes que no tuvieron neoplasia. El microRNA se genera en el núcleo, es escindido y transportado de manera específica y puede interferir con la elongación, la integración o la modificación de las proteínas a nivel del citoplasma. Y a nivel de la mucosa, este es el cambio que se observa donde hay expresión o represión de ciertos microRNA. Cuando lo comparan, ustedes pueden observar el paciente que hizo neoplasia del paciente, que no hizo neoplasia del paciente que hizo neoplasia. Y estos autores concluyen que en la evolución a largo plazo, tú puedes identificar a través de estos marcadores de tipo RNA los pacientes que harán neoplasia
y esto va a permitir eventualmente identificar con oportunidad al paciente que requiere vigilancia o tratamiento distinto. El regulador de la expresión de respuesta inflamatoria de la vitamina D es un tema importante. Sabemos que la vitamina D tiene relación inversa con la enfermedad inflamatoria y los autores de este trabajo en Canadá buscan a través de pruebas in vitro explorar si la expresión de este receptor, el 1, que de alguna manera promueve la respuesta inflamatoria, es distinto en el paciente que tiene la respuesta del TREM2, que reprime la respuesta inflamatoria. Hacen una metodología extrayendo estos linfocitos, los exponen in vitro y por obviedad del tiempo voy a expresar básicamente los resultados paradójicos. Uno hubiera esperado que al aumentar la concentración de vitamina D hubiera una relación inversa y no como se ve aquí. Aumentó la expresión del proinflamatorio. En cambio, al aumentar la concentración de vitamina D, se reprimió el que debería modular negativamente esto. Y estos efectos paradójicos observados en el experimento, lo que subrayan es la necesidad de estudiar mejor cómo la vitamina D tiene un papel en la respuesta del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Finalmente, el papel de la microbiota ha sido muy tocado en los últimos años, en la enfermedad inflamatoria en particular, y estos autores orientales de China buscan si el tratamiento secuencial programado utilizando trasplante de materia fecal puede servir en el subgrupo de pacientes con CUSI dependiente de esteroides. Este estudio que registraron en una base de datos internacional y que ya está publicado consiste en lo siguiente: utilizando una metodología desarrollada por ellos que permite decantar y proponer un sobrenadante transparente, proponen al paciente 1 o 2 esquemas de infusión duodenal o distal al duodeno y destete con corticoides. Y lo que consiguen es que de estos pacientes, el 57% alcanzaron mejoría clínica libre de esteroides después de la terapia de trasplante fecal estandarizada y secuencial. Y lograron el destete de corticoides en prácticamente más de la mitad de los pacientes. Concluyen entonces que el trasplante de la materia fecal es una alternativa. Incluso, esta es la última diapositiva, lo han demostrado en enfermedad de Crohn. Aquí tiene una serie de cerca de 30 pacientes seguidos por meses a los cuales les aplicaron esta terapéutica con resultados interesantes. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco la invitación al comité organizador y bueno, yo les voy a hablar acerca de los aspectos de la enfermedad de Crohn. Es declaración de conflicto de intereses y bueno, para iniciar es en cuanto a la relación en cuanto al aspecto de la epidemiología de la enfermedad de Crohn en México. Aquí en este estudio que realizamos allá en el instituto, solamente para destacar que ha incrementado los nuevos casos de enfermedad de Crohn. En este, aquí en el estudio ustedes pueden ver cómo incrementaron de un periodo del 78 al 93,